Este encuentro tiene como finalidad decirle a los argentinos que Bariloche está en las mejores condiciones para tener la mejor temporada invernal. En estas condiciones, lo primero que tenemos que anunciar es que por un esfuerzo del Ministerio de Defensa de la Nación y del Ministerio de Planificación, desde el día de ayer, Bariloche tiene en su aeropuerto internacional la mejor tecnología de seguridad a la luz de la prevención que hay que tener con motivo del volcán Puyehue del lado chileno. Decirle también que el aeropuerto ha sido remodelado y que ha recibido inversión de 50 millones de pesos y que tenemos las mejores tarifas no solo en lo aéreo sino en lo que es hotelería y gastronomía. Y este encuentro de hoy tiene la finalidad también de dejar claramente establecido que la política, por primera vez en 30 años, la política turística de Bariloche es coherente con la política turística provincial y con la política turística nacional. Es decir, toda esta conjunción de ideas, toda esta estrategia en conjunto, a la cual tenemos que sumarle el sector privado a través de la Cámara Turística y a la cual tenemos que sumarle el EMPROTUR, que es el Ente de Desarrollo Turístico de Bariloche, y a lo que tenemos que sumarle las compañías aéreas, fundamentalmente aerolíneas, tenemos la certeza de que estamos con Bariloche para tener la mejor temporada de los últimos tiempos. Estamos con una política turística nacional muy importante, con lo cual estamos yendo a San Pablo la próxima semana para intentar fortalecer la presencia de Brasil en Bariloche, que para nosotros es muy importante, y también Colombia y México, ¿no? Así que muy, muy, muy contentos. Decirles a todos que no solo tenemos nieve, no solo tenemos bosques, no solo tenemos aguas transparentes y cristalinas, sino que aparte ahora tenemos para ver un volcán que se ve una vez en millones de años y tenemos ceniza de ese volcán también para regalar, que también se consigue ceniza una vez en millones de años. Todo esto es lo que Bariloche le está ofreciendo a la Argentina en esta temporada de invierno. A lo que tenemos que sumarle es el corredor aéreo federal, es decir, Aerolíneas Argentinas ya pone a partir de abril a Bariloche dentro de la conectividad con Córdoba, con Salta, con Cataratas, con Mendoza, con Calafate, lo cual nos permite que el turismo extranjero fundamentalmente tenga la mayor conectividad aérea posible para poder recorrer todos los destinos.